cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, sus lugares Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad. Ya estamos, con gloria. Gracias a Dios. Y comenzamos esa celebración del amor de Tony y Alicia, uno para el otro, como ellos inició su vida en Cristo y nuestra vida también, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en este amor que ellos traen para que nosotros experimentemos junto con ellos la riqueza de Dios por medio de su vida, vamos a entrar con ellos en oración. Now that we're here together because of Tony and Alicia's love for each other, and we've begun our prayer with the way they've begun, and we've all begun our life in Christ through baptism in the name of Father, Son, and Holy Spirit. So now we pray with them. Dios de bondad, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo con su iglesia, concede a Alicia y a Tony que realicen en su vida de esposos este designio que conocen
por la fe y por su amor. Gracious God, you are the God of life and the author of our salvation. And we know that salvation in a particular way, by the way that you have enabled husband and wife to come together. And so we pray for Tony and Alicia today, who are joined in the sacrament of marriage, that their best and hope for each other may be completed all the days of their life as they grow in love through Christ our Lord. Amen. You can be seated, please. Favor de sentarse ahora. Cuidado. Yeah. Ahora vamos a compartir de las escrituras, algunas escrituras que han escogido Antonio y Alicia para nosotros, que describen parte en palabras muy antiguas de su amor unos a otros. We take a moment to read Tony and Alicia have selected from the scriptures, these ancient words that in some way express what they mean to each other, what they mean by this they call their love. Primera lectura. Aquí viene mi amado, saltando por los montes, reposando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se viene detrás de nuestro tapia. Espía por las ventanas y mira a través de la ventana. Mi amado me habla así. Levántate, amado mío, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las piedras de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hasta oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Mi amado es para mí y yo para mi amado. Trámame como un sello en tu brazo, como un sello en tu corazón. Porque es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo. Es centella de fuego llamada divina. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegar los ríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. That description of love comes from the book of the Song of Songs, really an erotic poem of the Old Testament. And now as a corollary to that, we celebrate God who is the God of compassion. One's going to read the psalm response, this responsory psalm. El Salmo, que va a leer. Dichosos el que tema al Señor. Dichosos el que tema al Señor. Dios es clemente y misericordioso, lento en cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Dichosos los que temen al Señor. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Dichosos los que temen al Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que invocan sinceramente. Dichosos los que temen al Señor. The second reading from the letter of John. Someone's going to read that. Reading from the first letter of St. John. Children, let us love not in word or speech, but in deed and truth. Now this is how we shall know
that we belong to the truth and reassure our hearts before Him. In whatever our hearts condemn, for God is greater than our hearts and knows everything. Beloved, if our hearts do not condemn us, we have confidence in God and receive from Him whatever we ask, because we keep His commandments and do what pleases Him. And His commandment is this: we should believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. Those who keep His commandments remain in Him, and He in them. And the way we know that He remains in us is from that Spirit that He gave us, the Word of the Lord. Thanks be to God. Que esta frase describe su amor.
You're not impressed with words. Words don't mean anything, right? Muéstranos. Con acciones. Words for you are as profound as the deeds that express themselves in action. If I remember correctly, didn't you meet when you were doing something for other people? Weren't you on a march to raise awareness for breast cancer and so on, right? Mm-hmm. All right? No andemos con puras palabras y de labios afuera, no, sino de verdaderamente con acciones. You were then, and you are now, interested that what you have found in each other through your love, you would share with others by your life. Each of you knows intimately the difficulties that life, sometimes overwhelming difficulties that you've lived, that your families have lived, right? You've seen your families, in your families, those who have faced these difficulties with a kind of love that speaks in action and not in words. And that's the way, of course, that you consecrate yourselves, Alicia and Tony, to each other for the rest of your lives in the deeds of your love for each other and with each other for everyone else. That's what we discussed, isn't it? And all the time we've been together, together in our conversations for this day, although both Alicia and Tony are members of this great college of St. Mary's College, and so known them for a long while. It is God who is full of compassion and compasivo misericordioso que canta el salmo que han escogido ustedes, ¿no? Dios, este Dios es el en que creen ustedes, ¿no? Love one another as I have loved you, as Jesus expressed in that command, most clearly states, just as not words, but actions, right? And so Jesus' whole life was about giving himself for others, you to each other, and through you to others. And then those beautiful words you've chosen. Not many couples over my 47 years, not many couples have dared to choose the words that you did from that Old Testament, that tremendous poem there. Grábame como un sello en tu brazo, como un sello de su corazón, porque es fuerte el amor como la muerte. Las aguas torrenciales no pagarán el amor ni a negarlo, los ríos al amor, because stern as death is love. So set me as a seal on your heart, as a seal on your arm. Deep waters cannot quench love, nor floods overwhelm it. The kind of love that you've discovered in each other, this love in deeds, this is the heart of the commandment of Jesus Christ, and therefore it's the heart of the sacrament of marriage. And thanks be to God for both of you. Oh, and that beautiful baby's crying. Yes, that's the word of God, right? With joy and with every prayer for you and with you, we now celebrate your love as you will celebrate the sacrament of marriage with us. As you may know, the sacrament of marriage is celebrated, the celebrants are the couple, Tony and Alicia. As the priest is a celebrant of the Mass, so the couple is a celebrant of the sacrament of marriage. So it's they who have invited us to this great celebration of their love. And right now, I'm going to ask you to come to the center
que acérquense aquí al centro, en que van a celebrar con nosotros su sacramento de amor y fidelidad, el sacramento matrimonial, porque para nosotros en la iglesia, ¿no?, los celebrantes del sacramento matrimonial son la pareja, son los novios, ¿no?, como el sacerdote es el celebrante de la misa. Y aquí entre la misa, entonces Alicia y Antonio van a entregarse unos a otros en este sacramento matrimonial, primeramente en palabras y luego con los dones. Y el fotógrafo del canal no sé quién está corriendo de todos lados, ¿no?, para que haga esto. No, está bien, pero he's ready now. Antonio y Alicia han venido aquí para contraer el matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los opresione. ¿Sí? Sí. Y están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda su vida. Sí. Y están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y su iglesia. Sí. Por la gracia y gloria de Dios, entonces, Tony, primeramente, Alicia. Yo, Antonio. Te acepto a ti, Alicia. Como mi esposa. Y te prometo serte fiel. En lo próspero. En lo adverso. En la salud. Y en la enfermedad. Y amarte. Y respetarte. Todos los días. De mi vida. Yo, Alicia. Te acepto a ti, Antonio. Como mi esposo. Y prometo serte fiel. En lo próspero. En lo adverso. En la salud. Y en la enfermedad. Y amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Es todo. Gracias y bendición de Dios, ¿no? Gracias y bendición. Y que Dios, nuestro amor, nuestro compasivo amor, confirme este consentimiento que han manifestado aquí para nosotros y con nosotros aquí ante la iglesia. Y cumplen ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no le separe el hombre. Ahora son los signos, símbolos de este matrimonio que primeramente los padrinos de los anillos van a traer estos anillos que ellos van a entregar. Mira, abre la cajita. Eso, envía, Señor, tu bendición sobre estos novios, Antonio y Alicia, y estos signos y símbolos de su amor el uno al otro, estos anillos, para que día tras día puede reconocer en ellos el símbolo de toda la profundidad de su amor unos a otros, Padre y Espíritu Santo. Amén. Ese tiempecito, Alicia. Recibe también este anillo como mi amor, como signo de amor y mi fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. Antonio, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la pachanga ahora. Don't be nervous. I'm not nervous. Okay. Yeah. Hay otros símbolos también de riqueza de este compromiso de amores. Uno de estos son las aras, el símbolo de todos los sacrificios necesarios para mantener un hogar. Entonces, las madrinas de,
de las aras, por favor, que vengan, ¿no? Y envía, Señor, tu bendición sobre estos aracino, prender esos sacrificios que van a entregar unos a otros por medio de la entrega de su amor hecho en hechos. Padre y Espíritu Santo. Amén. Alicia. Oh, Alicia. Recibe estas aras. Recibe estas aras. Son prenda del cuidado. Que todo sea provecho. Que todo sea provecho. En nuestro hogar. En nuestro hogar. Yo las recibo. No. Yo las recibo. Emprender el cuidado. Que todo sea provecho en nuestro hogar. Nos aprovechen en nuestro hogar. Amén. Cuéntalo. ¿Es que no? Ya, ok, puedes sentar. Think ahora, ¿no? Think. Ahora, dos últimos símbolos: el lazo, símbolo de la unión, que ellos. Acaba de compartir por medio de sus promesas matrimoniales y los anillos y aras. Y luego encima de esto, después de esto, el libro Rosario finalmente, que es por medio de la oración que este se cumpliera. Entonces los padrinos de lazo, por favor. Y el lazo, este simbólicamente, profundamente, está en forma de rosario. ¿No? Junto con el rosario, el regalo del rosario, es también este, envía Señor tu bendición sobre este lazo, es forma de rosarios, forma de oración, para que por medio de los sacrificios, la entrega de su amor, por medio de sus oraciones, dado unos a otros, entonces puedan conocerte más profundamente. Amén. Los padrinos de Libro y Rosario. ¿Alguien está organizando esto? Cuidado. Okay. Envía, Señor, tu bendición sobre este libro, sobre este rosario, símbolos, signos del amor que por medio de la oración ellos. Sus hijos tuyos, Alicia y Antonio, van a conocerte más profundamente todos los días de su vida. I ask you to please stand at this moment. You can just stay where you are. Together we're going to pray for and with Tony and Alicia. Gracious God, giver of the promise of the word of your scriptures, as Tony and Alicia have given their promise to each other, this hour of promise is also a time of prayer. So we turn to you, gracious God of life, and pray for our church to keep its promise of salvation. We pray, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For our world to keep the promise of peace, we pray to the Lord. For our country to keep the promise of freedom, Lord, hear our prayer. For our hearts to keep the promise of loving, Lord, hear our prayer. For our hands to keep the promise of giving, we hear our prayer.
and for Antonio and for Alicia to keep the promise of their marriage, we pray. Lord, hear our prayer. Gracious God of life, you have kept your promise to us in sending your Son, Jesus Christ, and so fill with his love, Tony and Alicia, and through their love for each other, all who come into contact with them all the days of their life, through Christ our Lord. Amen. You can be seated now, please. And there are two people designated to bring up the bread and wine. Los que van a recibir la rotaria. Gracias. Okay. Is that right? Yeah. Are you okay? Hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y de toda su santa iglesia. Hear our prayers. We beseech you, gracious God, receive these symbols of your love for us, the bread and wine, which we consecrate into the body and blood of Christ Jesus, your Son, that through the love of Tony and Alicia for each other, they celebrate the mystery of this love for us, your Son's death and resurrection, they may grow more fully in love through Christ our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción. Por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos, tu providencia, Señor, tu amor, lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornos a tierra y al hacerlos renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia por Cristo y por Él. Con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Aplausos!
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, after the supper, he took the chalice and, once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores de su Iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate a tus hijos aquí presentes, Tony y Alicia, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los discípulos, San Juan Bautista de la Salle y todos los santos, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Favor de ponerse de pie ahora. Y como nos enseñó a Jesucristo a conocer a Dios y a hablar y rezar oraciones a Dios Todopoderoso, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Amén. Y entonces, en esta unión que acabamos de compartir, en oración que enseguida en comunión, por medio de esta oración, invito a ustedes conmigo, manifestado por las palabras que en voz alta voy a expresar, por medio de todos y en nombre de todos ustedes, confirma ahora la bendición nupcial en esta pareja, ¿no? Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer, colma de bendiciones su unión conyugal aquí presente
en las personas de Antonio y Alicia, que hoy celebra este sacramento de matrimonio. Desciendan, Señor, sobre ellos la abundancia de tus bienes y bendiciones, para que gozan de su vida matrimonial y añadan el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que les alaban en sus alegrías y les busquen en sus tristezas. Que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas y den testimonio de ti entre los hombres y después de una ansiedad feliz que lleguen al reino de los cielos acompañados de quienes hoy comparten su alegría por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Que compartamos un signo de nuestra paz en Jesucristo. Los padrinos de lazo, por favor, de quitarlo. ¿Quieren? Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que te vengas a mí. Una palabra bastará para sanar mi alma. Como he explicado al comienzo de nuestra misa, los actores, los celebrantes del sacramento matrimonial, en este caso, son Antonio y Alicia. Entonces, porque son instrumentos también del sacramento, ellos como ministros de la Eucaristía a la vez, yo les he invitado a ellos y ellos han recibido la invitación de compartir la comunión con ustedes como ministros de la comunión. Entonces, ellos van a distribuir la comunión a ustedes, ¿no? Este, por supuesto, no es el tiempo de muchos saludos y abrazos, es después, ¿no? Sino para tomar el respeto, pero a la vez, ¿no? Es familia y entre familia que estemos. As I explained at the beginning of the Eucharist, the celebrants of the sacrament of marriage are the couple, Tony and Alicia, right? They are the ones who celebrate the sacrament. They're the ministers of the sacrament of matrimony. And so it's fitting. I've asked them and they have agreed that they would now distribute communion to you as ministers, obviously, of the sacrament. So, and of course, this is
obviously, it's something that doesn't happen a lot, but this is not the time, of course, to have a lot of embraces and you know, a receiving line. That's afterwards, right? So just we receive the Holy Communion. Now, lots of people come to celebrations like marriage and, oh, we haven't been to communion in a long time and haven't been away and other stuff like that. So at this moment, and especially this particular moment, if you're disposed in your heart to be sorry, repented for your sins, and there's no great impediment to your receiving communion, I want to give you the absolution of the church in general form. Obviously, I couldn't confess everyone at this moment. That would be, it'd take all year. But to anyone who wants to receive Holy Communion but would be afraid because they haven't gone to confession in a long time, except you are certainly free to do that. Varias veces personas vienen especialmente a la celebración de bodas con el deseo de comulgarse, pero con el pensamiento que había tanto tiempo ha pasado que ha confesado, etc. ¿No? Pero en este momento es particular, especialmente cuando uno en su corazón está disponible a rechazar todo el mal y aceptar todo el bien de Dios y que no hay gran impedimentos a la celebración de la Eucaristía. Por supuesto, pueden recibirlo. Voy a compartir con ustedes la absolución general de la Iglesia. Es raramente cuando podamos hacerlo, pero en este caso particularmente podamos hacerlo. Entonces, si están dispuestos en su corazón a renunciar todo el mal y a aceptar el bien de Cristo y su Iglesia y el Evangelio, estén bienvenidos a la comunión. Que Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, les conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y les absuelva de todos sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Thank you.
Este es un momento precioso, especial. This is a most singular moment. It's the only time in our lives that we will all be together at this place, at this time, to celebrate Tony and Alicia's love for each other on their wedding day. And at this moment, it's Christ Jesus who by communion has united us. Este momento es un momento singular. Es que es la única vez en nuestras vidas que estemos aquí, en este lugar, celebrando con Alicia y con Tony el sacramento de su amor y la unión. La manera que estemos unidos es por Cristo Jesús, por la comunión que hemos compartido, que ellos han entregado a nosotros. Entonces es momento singular que solamente el silencio puede honrarlo junto con las canciones de los niñitos, porque sus voces expresan la realidad de Dios singularmente. Entonces, junto con las voces de estos niñitos, en nuestro silencio por un segundito, pausamos y luego voy a compartir por medio de ustedes, en nombre de ustedes, la oración después de la comunión. Eso. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia del sacramento matrimonial actúe de día en día en las vidas de estos esposos y que la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos haga vivir a todos como hermanos por Cristo nuestro Señor. ¡Qué alegría de este chiquito y princesita! Últimamente, antes de la bendición final, por supuesto, un hecho entre muchos que han hecho, están haciendo y van a continuar haciendo, ustedes, ¿no? Compartiendo su vida a todos. Alicia y Tony van a ofrecer un ramito de flores a la Virgen de Guadalupe que está ahí. Entonces vamos a compartir con ellos, acompañarlos, mejor dicho, con nuestras oraciones mientras que ellos vayan, ¿no? ¿Qué pasa? La madrina del ramo de flores, ¿no? Espérense. Jesús.
favor de ponerse de pie entonces. El Señor esté con ustedes. Que el Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, que quiso estar presente en las bodas de Caná, os bendiga a ustedes y sus familias y amigos. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo de morir por ella, os infunda constantemente su amor. Y que nuestro Señor Jesucristo os concede superar las dificultades de esta vida con el gozo de saber ciertamente que algún día resucitaréis con Él. Amén. Y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, Tony y Alicia, y a todos aquí, ahora y por siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestro prójimo y a la alegría de la pachanga. Tiene que impresionarse cuando dice Jalisco, la tierra de los santos.